Por mientras, ¿no? Porque... ya, con los palos ya quedó lisa. Ya ves. Hombre, ahí te trancaigo, me tiraba todo el pecho. Lo que quiere decir que no se puso la migaja ni nada, porque le va a entrar. ¿Nada, coca? ¿Sabes cómo es coca, eh? ¡Órale! ¿Has visto los ojos? ¿Te dejaron el otro día? ¿Sí? ¿Ya, dónde? Ah, salió bien limpio eso, ¿no? No le eché la esta. ¿Cómo de un mira, está otro prieto chiquito que tiene la bolita bien bonita. ¿Y ese blanco también? Sí. ¡Te metas para el corral, apá! Dile recio, pues allá, pues no oye. ¿Y los de cerros? Esto estaba tapado, nada más lo destapamos para sacar la crema. Después aquí, ¿cuánto tiempo dejas la crema, papi? Todo el día, el otro día la saco. Ah, todo el día y otro día se saca. La de ayer la saco ahora. Ah. ¿Y aquí en la ollita? Por eso pues ahí la dejan un día, uh-huh. De un día para otro. Uh-huh. Y es cuando le quitan la cera que tiene abajo la olla, ¿verdad? Para la que salió. Para que... para que no le quede nada de suero, nada. La de ayer, pues. ¿Qué fue la de ayer? Pues dos cuartillos aquí, más, sí, bro. ¿No hay más? Ya tenemos otra ya casi aquí. Una grande. Después se deja unos días en la olla y se sube la crema aún más y después se le quita una cerita que tiene la olla abajo para sacarle todo el sorito que haya quedado, que realmente es nada. Esta crema que sacamos es muy limpia, 100% de crema. Después se estrés. Queso. Este es el queso. Ajá. ¿Verdad?
Ahí vamos. Este ordeñador es el que le ordeñaba a Antonio Aguilar. Así el... como lo ven. ¿Sí? Sí, este es. El... Quitando los aros. Sí. Lady, ya hay gorditas. Tres. ¿Qué? ¿El queso? Este es el queso. Ahí vamos. Angul, te estás quitando los aros. Sí.